lankidetzaren ja, emaitza bat da, eta horrek ere lankidetza emaianean jartzea, ba, getxantzat, getxotarrentzat oso garrantzitsua da. Eskerrak eman nahi dizkizuet gaurkoan, hemen getxobloben egoteko, ba, egin bidea zuen gonbidapenaren gatik, ez da lehendabiziko urtea, hemen nagola, eta, bueno, datortzen naizen bakoitzean, ba, ikusten dut, ba, jardunaldiak geroz eta martxa hobea daukala, geroz eta edapen handia hobea daukala, eta hobeto dago erla, ez da. Halaber, getxobloben, amairugaren edizioa posible egin dutzen lana, ere goraipatu egin nahi dut, eta eskerrak eman nahi dizuet, ba, lortu zuen guztiaren gatik. Ekimena hau sendo eta irmo dagoela ikusten bai dugu. Y es que no es fácil ofrecer contenido atractivo año tras año, que es sin duda una de las claves para que este evento siga teniendo éxito y para que se haya elegido como una de las referencias clarísimas a nivel de Euskadi y sobre todo en el mundo de los bloggers, ¿no? Y de las bloggers. Getxoblog es un encuentro que transmite buenas vibraciones, que transmite un buen ambiente, ganas de compartir sobre temáticas pues muy interesantes, temáticas atractivas, temáticas diversas que certifican que las tecnologías digitales, bueno, pues se pueden impregnar de alma y también de corazón, porque las tecnologías, bueno, pues también tienen que tener una vocación de servicio a la sociedad, una vocación de servicio a las personas. Y esto es algo que yo creo que ha quedado muy claro con la irrupción de la pandemia, ¿no? En los momentos más duros, bueno, pues nos ha servido para seguir contactando con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, amigos, amigas, es decir, para mantener esas redes y esas uniones humanas, ¿sí? Y nos ayuda a transformar pues esa distancia física en un acercamiento muchísimo más social. Yo creo que, bueno, pues esto es una ventana que se ha abierto y es una ventana pues que ha venido para quedarse. Horrez gainera, ziur nago, ba, gaurko jarduna interesgarria izango dela, eta programako ponentziek eta proposamenek, ba, eztabaidak eta hizketaldiak sortuko dituztela hemen, eta baita sareetan, ez da, mundu virtualean. Gainera, urtengo saridunez ere hitz egin nahiko nuke. Osgarria da, aintzita esia ikustea Josi Sierrak urteetan euskararen alde egin duen apostuaren gatik, horre atzean saludatzen ari da, eta baita Unai Bravo gazteak konstantzia eta dedikazioa izan duelako, eta bera ere saritua izan da, beraz zuei ere aldez aurretik, ba, zorionak. Eta alaber, ba, atsegin handia ematen dit getxo fotok ere lortutako saria, ez da, hainbat urtetan, bagure herrian, hortxe daudez, zainia guztiak, bagure herrian, ba, lan bikaina egiten ari dan, argazkia erakustaldiarekin. Beraz, horrela tortzen guztiak, ba, kultura zere gozatu dezakegu, beraz, bueno, ba, honetan, arro nago, ba, getxok, ba, nolako pertsonak dauzkan, eta ze lana, eta ze dedikazioa duzuen, beraz, mila esker. Y bueno, no me quiero despedir, no me quiero enrollar más, pero bueno, de forma muy especial, con un recuerdo, pues sobre todo a Lucía Martínez, que también era una colaboradora nata de Getxoblog, y bueno, nos gustaría hacer un reconocimiento también pues, a su trayectoria periodística y a su trabajo, ¿no? Desinteresado en el mundo de la cultura, en el mundo a favor de la igualdad también. Así que soy una gusti hoy, no me extiendo más, disfrutar de Getxoblog. Es un gran placer estar año tras año y esperemos que sigamos muchísimos años más. Eskerrik asko. Igual ahora pediríamos a los coorganizadores, que son Julio Sandizaga, presidente de Internet Euskadi, y a Sonia Prieto, presidenta de CIBIS, otra organización que conjuntamente a Blogueo organizamos Getxoblog, que suben a la mesa para la entrega de los premios, junto a la alcaldesa de Getxo, a Maya Duro, a quien agradecemos su permanente apoyo y asistencia. Y también queremos dar bastante la palabra, no ha podido acompañarnos. Alaitz ez dator, baina Aitor egurrola bizkaitik hemen dau, así que zure Alaitz, Aitor. Egunon, entzute jate? Bai. Ba, egunon eta ongitorria dut dano Getxora eta bizkaitik era.
eskerrik asko, bueno, nahi nota bain, gu ez beti, urte ez urte, gogatzearen, eta hau bizkaitiko zede hau ez aretzaren, eskerrik asko maia, gaurko nengo presentzia daetik. Eta, bueno, decía el hombre que, bueno, 13ª edición, parece que el tiempo venía con relación con el número 13, parece que algo va mejorando. Bueno. Esperemos que aguante un poco. Y bueno, de cara a, este año, bueno, veía el título de intergeneracionalidad y las nuevas redes, y veía lo que es la agenda de hoy, de repente me entró una curiosa duda de intergeneracionalidad. ¿Qué es eso? Porque siempre pensamos en los mayores, esos que nunca somos nosotros. Siempre vemos que hay gente que son los mayores. ¿Qué significa intergeneracionalidad? Y pensando en eso, de repente me di cuenta que yo también era intergeneracional. Porque hemos pasado de hace unos años estar trabajando en una Olivetti letera, que algunos sabrán lo que es, la máquina de escribir de toda la vida, donde metías el papel y veías todo lo que escribías, a pasar a un teclado y ver que en una pantalla se escribían letras y estar buscando por dónde salía el papel. Ese cambio intergeneracional, que lo hemos vivido todos y ahora nos da risa cuando vemos en muchos sitios imágenes de los teléfonos antiguos, los de rueda, y decimos a nuestros hijos, ¿y esto cómo funciona? Se quedan mirando como las vacas al tren, y aquí se pulsa, ¿esto cómo va? Ese cambio intergeneracional es que nosotros desde Bizkaiti estamos viendo no solo en la sociedad, sino también en las instituciones públicas. No es fácil el cambio, es decir, la gente está habituada a trabajar de una forma y las nuevas tecnologías están obligando a que de una forma muy muy rápida tengan que cambiar su forma de trabajar y su estilo de vida también. Entonces, eso creo que es algo que es importante, creo que a lo largo de la sesión de hoy se va a hablar. Y bueno, pues aquí dará para mucho debate. Y de entre los ponentes me llamó la atención Vena, la siguiente presentación y su organización, el trabajo que estaban realizando. Es un trabajo en el cual a todo aquello que nosotros, que vivimos de una forma acelerada en la tecnología, desechamos, porque ya se ha quedado obsoleto, ya no te permite cargar las aplicaciones últimas en los dispositivos móviles. El portátil, que hace un par de años era una maravilla, ahora va lentísimo y estamos ya respirando. Ellos le dan otra vida. Y pensando en esa situación, me vino a la memoria una película que muchos de vosotros seguramente habréis visto, que es El niño que domó el viento, una gran película. Si no la habéis visto, os aconsejo que la veáis, es muy fácil de ver, ¿eh? Y en el cual se ve a lo largo de la historia la perspectiva de cómo reutilizan los materiales que nosotros directamente los desechamos, lo que es basura para nosotros, ellos cómo lo reutilizan para un bien. No voy a hacer el contenido de la película porque no lo había visto, pero en un día como hoy a la tarde yo creo que es una buena opción. Y desde Netflix o de cualquier otra red, ahí lo podéis encontrar. Tampoco me voy a enrollar, así que sin más, soy Jonak Mikel por la 13ª edición y a vosotros pues por apoyar estas sesiones anuales de Derecho Blog. Hasta el caso de Andalucía. Por seguir un poco el orden, pero Edgarne tiene que organizarnos, pero lo ha comentado ahora Aitor Egurrola, a quien agradecemos ya a Bizkaiti como al Ayuntamiento de hecho todo el apoyo, porque todo esto se hace siempre con presupuesto cero, como todos los eventos blogs, todo es donación, el Ayuntamiento con todo su apoyo, Bizkaiti con Maite, con Alex, con el propio Aitor hoy sábado aquí, y este 13º Derecho Blog que hemos estado dudando si hacerlo virtual, como tuvimos que hacer el año pasado, le llamamos también de alguna manera, luego lo desarrollarán más la mesa de intergeneracionalidad, GGGG, pero con G, con la letra G y no la J, ¿no? Porque queremos hablar de generaciones, queremos hablar de género, como siempre, queremos hablar de algo local, que es temas generales, pero vistos desde Getxo y alrededores. Getxo es la sede de los bloggers de Euskadi, en principio, porque así ha surgido a lo largo de estos años, pero puede haber otras alternativas. Entre Euskadi se celebran las capitales, por ejemplo, y también desde la generosidad. Y lo primero también es, no habréis podido ver un punto de reflexión por Cafracio,
Dietorri. Pero hemos traído algunos equipos para que van a ser donados precisamente, en este caso, a propuesta de Chente Moraita, que hoy no puede estar aquí, como algunos otros. Van a ser donados, un momento, vamos a ver dónde lo teníamos, al LabDu, que lo que hace es destinar estos equipos antiguos, que quizás ya no valgan, y tenemos varios en los coches. Lo que sucede es que con el temporal no los hemos podido descargar, pero esta es una oportunidad en este momento y en otros. Y el LabDu. Sí, ahora damos la bienvenida a Sonia Prieto y a Julio Sandizaga. Chalo, Eroat, ¿me llevas? No, porque la entrega. Simplemente ahora vamos a pasar ya casi a la entrega de, sí, a la entrega de premios en el orden habitual. Primero, es un orden. Este año también hemos, desde esta perspectiva local, hemos, nos hemos acercado un poco más a realidades cercanas, como es el propio Guecho. Los blogs nuevos son de blogs de Guecho, y en este caso también vamos a subir arriba, aunque si quitamos esto, porque luego hacemos las fotos. Delante, bye. Delante. Sí. Entonces, en primer lugar, Getxo Blog Area sería para Unai Bravo Alonso por su blog de 10 años, tela. Transportes de Euskadi, arroba transportes de Euskadi en Instagram. Unai, un jovencísimo, bueno, vive, reside, nadie es perfecto. ¿Dónde es? En Sondica, en pero Sondica. Bueno, en el registro civil estoy en Getxo. Importante. Es un blogger a quien nos conocimos recientemente en la ferretería, donde trabaja también aquí en Getxo. Y bueno, tenemos ya 10 años desde los 14, no, 17. Desde los 17 años, no sé si te oye, espero que sí. Sí, sí. Desde los 17 años viene haciendo una labor modesta, como es siempre la labor de los bloggers, pero magnífica. En el transporte de Euskadi, en las redes sociales, hoy ha traído algunos amigos. Hemos reducido mucho todo el parque de clásicos, porque la lluvia y los clásicos, los coches clásicos se llevan mal. Pero se oye una que Unai. Podéis abrir los cuadros para que se vean también, pero... Se olvida la... Bien. ¿Cómo gusta? Urrengua. Vale. Urrengua. Vale. Vale, gracias. Urrengua, de hecho, me gustaría para Lucía Martínez Odriozola, a título póstumo, tras perderla el pasado agosto por su trayectoria periodística. Aquí dejadme que diga una cosa. Lucía fue mi profesora y me dijo, tienes que contar historias que emocionen. Y eso es lo que hizo Lucía todo su trabajo. Feminismo militante, apoyo a Getxo Blog desde sus inicios, me dio caña en mi primer Getxo Blog aquí, me las puso un poco, bueno, y también por su blog Momo dice, recogen el premio sus hermanas Marta y Mónica y su hijo. Chalo Berobat, mesedo. Mónica. Mónica está de paparazzi. De paparazzi. Toma, esto. Ya casi pasa. Es que le casco. Es Mónica no sube porque iba a llorar. Yo voy a llorar ahora. Gracias de todas maneras. Se lo merecía. Y ahora, que usted me lo gracia a Ramón, porque de verdad que lo siento. Bueno, sí, lo mismo que mi tía, pues agradecer el premio. Yo sé que mi madre le ponía mucho corazón a su blog y que ella escribía mucho, así que me imagino que ella estaría muy orgullosa de recibir este premio. Y poco más, que es muy bonito y que, bueno, pues es un recuerdo más. Gracias.
Estamos seguros que, como ha sucedido en otras ocasiones, con otros premiados por esta modestísima asociación cultural, Lucía Martínez Orezuela recibirá, y pronto además, más premios, porque está nominada en distintas candidaturas sumamente importantes, pero no es hoy el momento ni el lugar para anunciarlo. Pero hay varias iniciativas que reconocerán el trabajo de esta gran periodista, que siendo la presidenta reconoció la labor del periodismo ciudadano que somos los bloggers y que nos ayudó desde el primer momento. Siguiente premio, porque esto no puede parar. Ahora tengo Gara, Getxo Blog, y desearía para Getxo Foto, 15 años llevando el nombre de Getxo al ciberespacio. Recoge su director Joaquín Ascuro, coordinadora general Lucía Janto y jefa de producción Paula Gómez. Chalo Verba. Joaquín, pídele a Tasio, que hablamos de intergeneracionalidad, que lo reciba o prefiere... Hoy es el blogger más joven que tenemos. Opa. De hecho, está documentando el evento. Está documentando. Sí, 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 quería. Sube, por favor, sí. Joaquín. Súper chulo. Las palabras, si queréis. Vale. Bueno, gauza bi labur, badakit goiza oso luzea izango dala, benetan eskerrik asko. Izugarri estimatzen dugu sari hau, azken batean gizarte zibiletik datorrelako, eta guretzak oso importantea da, eta bigarren gauza, gu akaso gara Getxo Fotoko aurpegik ezagunenak, gurdia tiratzen dugu, giratzen dugu, baina Getxo Foto posible egiteko jende asko eta erakunde asko behar dira, eta horien guztien alegina barik ezin ezko gara Getxo Foto egitea. Eta guan, epaten dut labur, ba, bai erakunde publikoak, zer esanik ez Getxo Udala edo Aldundia, hainbeste enpresa pribatu, baina batez ere sari hau dedikatu nahi nioke Getxo Fotoko gune gogorari, zei dozena erdi langile zutxo hori eta eurena sari hori. Eskerrik asko. Bina esker, entre los muchos méritos de los 15 años que lleva Getxo Foto, nosotros que estudiamos a veces el impacto de la imagen digital, el experto está Sven Anjonan al fondo, seguramente Getxo Foto aporta digamos, a la etiqueta Getxo más que otras muchas iniciativas muy loables. Puede parecer algo un evento al año, pero es un trabajo continuo y que está poniendo a Getxo en el lugar que le corresponde, con el apoyo institucional del ayuntamiento, que siempre se agradece. Y por último, bueno, vamos... Azkenean, ya está, arregate betxago, Josi Sierratik, bere lana, Euskarren alde, Udaberria Galdua, Sortxigarren alde, Konoziti, Biotwitch, puntos suspensivos, Josi, eskerrikazte, katxalo bero bat, bezeres. ¿Cómo se ha visto para que no un poco muy nervioso? Bueno, es que Ricasco Gorka, ditu, nire irakasle izandako hemen Palacio Jauna, ikusten dut, baina beste lagun asko ere. Begira, ni tematu naiz pixka bat euskaraz idazten eta blog ezberdinetan, parte hartu den blog ezberdinetan, euskara jartzen, uste dudalako oso hizkuntza polita izateaz gain, baliagarria dalako komunikatzeko eta jendea elkartzeko gai interesgarrien inguruan. Gero kontatuko dizuet gehiago, baina abisatzen dut. Kantatzen jarri nahi zaituzte. Labur eta kanon polit bat, baina bueno, minutu bat, daukaran denboratik minutu bat, kantatzeko erabiliko dugu. Osea, que berotu abotxak... La 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 Bai, sí, baina, letra eta guztik, osea. Letra eta guztik. Ah, bai, beno eta gotxa pizka. Pa, a ver, mesedez? Pa, pe, pi, po, pa, pe, pi, po, pa.
papi pepa. Ikusten zu euskera danera kobaio duela kantatzeko be bai, ezta? Papi pepa. Bueno, bagero 5 minutu eta kobat kantatzeko izango da. Bueno, será antes de la salida la foto funding que luego veremos, pero después de 2 meses que comienzan a hablar. Bueno, de José es archiconocido. Una de las etiquetas más cortas en Twitter. Más archiconocido. y nada más. Bueno, gracias a todos. Sabéis que los premios de Choblo valoran el trabajo de equipos colectivos, como ha sido el caso de Hecho Foto. Valora la blogosfera en euskera a la que el premiado ha sido José Sierra esta ocasión y un hombre blogger y una mujer blogger, ¿no? Que ese es un poco el reparto que hacemos con los nombres de Area, Arena, Ura, o sea, Agua, Fuego y Tierra. Besterik ez, eskerrik asko. A ver, la foto final, hemos sacado alguna foto de conjunto. Pues sí, seguimos, enorme. Vale, pues jarraituko gara. Lehenengo mailan no sé si Unai quería decir algo. Unai. Unai. Es que le hemos cortado un momento. Sí. Bueno, egunon guztioi. Buenos días a todos y todas. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por tener el detalle o el placer de invitarme a un evento de esta magnitud, que para mí es muy importante porque precisamente este año 2021 llevo 10 años de bloguero. Bueno, comentaros que mi blog trata sobre tema de transporte, trenes, autobuses, tranvías, coches clásicos. Bueno, empecé con el ferrocarril, que es mi afición, y bueno, luego he ido abriendo camino, luego he ido conociendo otras aficiones cercanas al mundo del transporte, del motor. Y bueno, lo primero, quería dar las gracias a Maya Aguirre, a alcaldesa de Getxo, a Mikel Aguirre Gaviria por invitarme al evento. Y bueno, luego gracias a personalidades que me han ido ayudando en el desarrollo del blog, pues como por ejemplo Juanjo Leizola, director del Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren, a gente como Carmelo Zaita, que también me ha ayudado bastante, luego a personas trabajadoras en, pues ya sea en ferrocarril, en autobuses, gente que, bueno, que hoy me han acompañado dos amigos que tienen coches clásicos. Bueno, hay mucha gente a la que agradecer en estos 10 años, mucha gente que ha estado ahí apoyando, ha estado ayudando, y gente además no solo de Euskadi, que es, o sea, gente de muchos sitios, gente de muchas partes de otros países, y a todas esas personas muchísimas gracias, eskerrik asko. Y bueno, luego también por trabajo, tal como comentaba Mikel, que nos tuvimos el primer contacto en la ferretería. Bueno, yo a Mikel le conocía de cuando tenía 16 años, que vino al colegio a la Divina Pastora a darnos una charla sobre su vida. Y bueno, hablando de mi trabajo, ¿no? Que decía que nos conocíamos en la ferretería, recordaros que es buena ocasión ahora para consumir, ahora que vienen las épocas de Navidad, consumir en el comercio local. Y bueno, Gora Romo Visiric también, que es la asociación de trabajo en la que estoy unido, y de la que soy socio. Y nada, pues por mi parte ya está. Y esto. Tenemos una mesa inicial de la exposición de vehículos. Está presidida por Miguel Martín Zubimendi, es médico y ergonomo y investigador de la historia del automóvil en Vizcaya. El título de esta mesa es Perspectiva intergeneracional de la sociedad y el automóvil, o del ómnibus de vapor a la electricidad pasando por el gasógeno. Junto a él, Aitor Arzuaga, director general de IBIL, que acompaña en la mesa. Y aunque José y demás no se lo creían, creo que son 15 minutos, ¿verdad, Miquel? Son 20 minutos. 20 minutos, pues. 15 y 5. Vale, porque si os pasáis.
Así que cuando queráis podéis empezar. Presentamos a Aitor Arzola, gerente de David, y yo como aficionado a automoción vamos a hacer un recorrido a través del tiempo. El reto era la transgeneracionalidad y entonces hemos jugado con palabras, ¿no? Vamos a estar durante 10 minutos inicialmente haciendo un viaje a través del tiempo y vamos a ver cómo las diferentes generaciones, cogiendo la excusa de lo que ha sido... Sí, está apagado, ¿no? Creo que no retorna. Ahora sí, venga. Viendo lo que ha sido... El paso del automóvil por nuestras vidas son ya casi 130 años de vivencia de esta máquina que posiblemente pueda que cambie o desaparezca. Entonces vamos a ver qué afectó a nuestros bisabuelos, a nuestros abuelos, a nosotros, a nuestros hijos y pronto a nuestros nietos. Jugamos con lo de género con el juego de palabras, que también vamos a ver cómo ha afectado esto a lo largo del tiempo al género y también vamos a ver cómo puede afectar también pues, a donde estamos ubicados en Getxo. Bueno, entonces lo que descubrimos es un territorio, el territorio de Vizcaya, el País Vasco en general, por cierto, un territorio despoblado a nivel de flora y foresta, que sorprendente todas las imágenes de las carreteras del final del siglo pasado. Aparece que todo lo que era el arbolado había desaparecido porque se dedicaba para la industria naval o para combustible. Y ahí aparecían estos elementos de transporte, los primeros elementos, que son las diligencias de postas, los caminos reales. Y había otra serie de elementos que rodaban y pasaban por nuestros caminos, está la diligencia de la costa, del Equeitio, y veis que hay una densidad altísima del territorio en cuanto a carreteras comparando con el Estado. Es un territorio muy interconectado. Y el primer elemento que podemos ver que aparece es un elemento que nos puede recordar a una diligencia, pero sin caballos. Y esto es un autobús de vapor, esto se llamaba ómnibus, autoómnibus. Imaginaros lo que es este servicio de conexión de vapor autobús de Bilbao con Vitoria intentando superar las rampas de la Baraza. Estos son más de 1.000 kilos de combustible de carbón y otros 1.000 kilos, otra tonelada de agua, e intentar superar las rampas con esas llantas macizas, con lo cual hacía que era imposible, no podía superar esta. La rampa es un servicio que se suspende y estos autobuses franceses, que ya veis la similitud que tiene con una diligencia que es de donde proviene el origen, son derivados hacia el entorno de Santiago, donde funcionaron unos años más. Esta es la diligencia que usamos en una exposición de los 25 años de Miskebus, y en esta diligencia pueden viajar hasta 17 personas, y es una diligencia encontrada en Marquina, y donde hace un recorrido de Bilbao hasta Cádiz en más de 10 días de viaje para poder alcanzar el destino vacacional a finales del siglo pasado. Otro elemento que aparecía y que conocieron nuestros bisabuelos son los cilindros compresores, y estos son también resopladores porque son elementos, son como locomotoras de carretera. Lo que hacían era el asfaltar, que todavía no había asfaltos, y estaba uno de los firmes desarrollados, era el macadam, que es una tierra, es una piedra que está aplastada y permitía configurar el terreno donde se movían estos elementos de tracción animal, pero pronto llega el automóvil. Entonces el automóvil es se van a cumplir esos 135 años de la erupción del automóvil, y sorprendentemente la primera persona que utilizó este automóvil es Berta Wenzel, por lo cual como de género decimos que la primera conductora del mundo es mujer y es quien utiliza este vehículo para hacer un recorrido de 100 kilómetros. Vemos una reproducción que está en Museo Arinaga, lo podéis ver, en este patente Barren, que es el coche primero que se piensa que es este. Este es un juguete para la gente rica. De hecho aquí por la proximidad de Francia pues la gente adquiría vehículos en Francia o en las posiciones de París. Y las mujeres también se divertían con estos artilugios, pero bueno, son mujeres, como veis, de la burguesía, de clase alta. Y el primer elemento que vemos es que la tracción de estos vehículos, que veíamos que se hacía con vapor, pasa a ser eléctrica, porque la electricidad estaba mucho más desarrollada. Y este vehículo, que es otra calesa sin caballos, se desarrolla en la Ribera de Deusto, es de fabricación bilbaína, es el Bilbao 16, estamos en 1905, y es un coche sin caballos y silencioso, lo cual producía cierto resquemor en los habitantes de la zona, porque evidentemente es cuestión de magia, de brujas, que esto se pudiera mover.
de estos fiacres, que es como se llamaba, estos elementos que tenía la reina regente y tenía también luego tú, Alfonso XIII, estas carrozas eléctricas, se conocieron varias, vemos en el TRIC, etcétera, los nombres, las denominaciones, las matrículas de Bilbao, y se conocieron también en Guipúzcoa y en Álava. Se viene a sustituir también nuestro carro chillón. Yo los he llegado a conocer al final de su vida, ya hasta los años 70 finales, pues ahora quedará alguno, pero básicamente cuando se utilizaba, pues el ruido que emitían pues estos ejes que tienen que estar engrasados continuamente y eran manejados por bueyes, y que tienen que ser sustituidos por estos nuevos elementos de tracción, que como veis unos mastodontes, este es un tornicro, un camión que se desarrolló en la esencia de las armas, para intentar mover todas estas necesidades de transporte que iban a venir con la industrialización. Bueno, pues aquí vemos a nuestros antepasados divirtiéndose allí en la Imperial, que es como se denominaba el techo de los autobuses, y ya sustituyendo estos sistemas de tracción de vapor por la tracción del motor de explosión y subiendo, ya superando estas rampas y alcanzando Vitoria. Ya nos vemos felices en un Vitoria 13, ¿eh? Pero a veces la felicidad se convertía en un fracaso, y ahí vemos pues nuestro pintor costumbrista Rues riéndose, como siempre, como caricaturista que era, pues riéndose de la necesidad que tenía del impacto del mundo rural, que aparecían estos vehículos, pues a veces había que tirar con los bueyes para sacarles de los embrollos los que se metían. Y el chiste era, aquí tendréis muchas panes, y os contestan, panes no, talos tenemos, pan no, panes es del francés, averías. Y bueno, está esta estirpe de nuevos jerarcas, de navieros, de banqueros, de títulos nobiliarios que se adquirían en los industriales, pues disfrutan de estos vehículos. Este es un vehículo, si veis esta edificación, todavía igual la reconocéis, en la biblioteca del colegio de abogados, donde se guardaba este vehículo, que venía a ser lo equivalente a un Fórmula 1 de la época. Es un vehículo, un Fiat de 150 caballos. Se alcanza ya más de 100 kilómetros por hora con estos vehículos, pero solo en manos de esta oligarquía. En los años 20 ya la popularización del automóvil. Y aquí ya vemos la aparición de esa mujer que era pionera, pues yo que no poseedora, pues aquí ya se apunta a la fiesta y dice que también tiene derecho a poseer, y empieza la primera revolución, la liberación de la mujer, la primera revolución, donde empieza a disfrutar del uso de estos vehículos. Lo que entramos es una vorágine de la velocidad. Entonces lo que se llevaba era que estos vehículos competían, y lo más cercano que teníamos aquí era las artes, y las carreras de las artes competían en equipos femeninos. Esto es un Bugatti, de este equipo francés, y que estaban compitiendo con varones para demostrar también cuál era la capacitación que podrían adquirir y similar a los varones. Y la otra necesidad que teníamos en ese momento era la necesidad de movimiento entre los pueblos. Estos son los autobuses de madera que conocimos, o los hispanos suizas, que interconectaban todos los pueblos, y que nuevamente a Rue, y vemos cómo suben al cerdo, pues es la conexión de los pueblos con las ciudades. Entonces era el autobús correo que traía las noticias, que te llevaba a las ciudades donde tenías que hacer las diferentes gestiones, al abogado, al médico, y era la vida del pueblo que giraba alrededor de estos tipos de vehículos. Estos vehículos se van ampliando su alcance, ya son regionales, ya son autobuses ya metálicos, o que están aquí los carrozados de Euskalduna en madera, pero son vehículos de este tipo, como construía la naval, como vemos aplicando con la oferta de la industria de Perosco, que fue muy potente en todos estos años, y estos vehículos nuevamente alcanzan medias de 70 km por hora si la carretera lo permitía. También aparecen pues para los servicios, los bomberos, las basuras, etcétera, ya era la popularización del automóvil. Este automóvil ya se ofrece a los nuevos industriales, y son pequeños automóviles, coches doctor se llamaban en aquella época, y estos vehículos ya empezamos a verlos ya que inundan nuestras ciudades. Llega la guerra. No es una guerra motorizada como veríamos luego en la Segunda Guerra Mundial, pero sí que los vehículos se utilizan para transportar las tropas o para combatir, y aquí tenemos pues los elementos de combate que se construían en la naval, que son estos pequeños tanques, y muy orientados a lo que se había visto en la Primera Guerra Mundial, y sobre todo orientados en la estética de lo que había sido la Revolución Rusa, y que eran vehículos totalmente ineficaces, que solo tenían pues el único efecto de asustar al enemigo, porque realmente no tienen ninguna practicidad bélica. Y luego la huida, que esta es la huida de las múltiples expulsiones de los jesuitas, pero la ilustro como la huida a través de los vehículos. Bueno, llega la posguerra, la reconstrucción, todo el material de guerra ha quedado, todo el material motor ha quedado destruido, y habrá un parón de casi 20 años para que volvamos a recuperar los índices de matriculación anteriores. ¿Qué pasa entonces? Pues aquí hay muchos bucles. Volvemos a utilizar tecnologías que no habíamos utilizado o que
habían quedado descartadas, y es el movernos con motor de alubias. Entonces, ese es el autopedal, que decía que subía las rampas de Santucho. El triciclo carrozado de Pinedo. Todos estos son vehículos paupérrimos de una época de la total carencia. Y esto motiva que los coches se vean enganchados a un elemento que se llamaba el gasógeno, que es el carrito, donde introducías cualquier elemento que pudiera arder y con un gas pobre poder movilizar estos elementos incluso para las mercaderías, obteniendo un 30% o 50% de la potencia original. Vuelve la electricidad. La electricidad la hemos conocido a principios del siglo y vuelve otra vez porque está desarrollada, y aquí tenemos pues, esta especie de motocarros eléctricos, de electrociclo, también para pequeñas mercaderías, repartos. Y también tenemos aquí el ejército de basureros posando en la Gran Vía con los camiones eléctricos que habéis conocido, todavía nos vamos acercando a gente que lo han vivido, los camiones eléctricos de la Vicente de Bilbao para recogida de basuras. Bilbao fue pionera, lo sabe Unai también, en el uso del transporte por medio de trolebuses en el año 40, la ciudad pionera a nivel del Estado, y en Getxo se utilizó este filobús, que es el nombre que se le recibía, y que ya alcanzaba también por el Orrieta, alcanzaba al Gorta. Aquí vemos la diferencia entre el autobús bilbaíno, que lo hemos pintado en el rojo, y el trolebús algorteño, que sería en Crema y en Granate. El supertrolebús, porque las necesidades de población requería que haya más desplazamientos de esa inmigración que tuvimos, y entonces necesitaba mayores equipamientos para el transporte y desplazar a la gente de sus centros de residencia a los centros fabriles. Aquí se deben pruebas en este ramal que no se utilizaba más que en verano. Estos supertrolebuses creados en Seida no se llegaron a utilizar en estas líneas, sino al final marcharon a Madrid. Para combatir esta época de carencia, el motor auxiliar a la bicicleta le ponemos un pequeño motorcito que te desplaza al centro de trabajo, donde recordáis que había filas y filas de bicicletas colgadas, y que luego ya se irá sustituyendo toda esta oferta que hubo del País Vasco brutal, porque éramos fuertes en la construcción de bicicletas que viene de la industria armera de Ibar, que luego sube a Vitoria. Pues tenemos todas las firmas que desarrollan velomotores, ciclomotores, motores auxiliares. Y la necesidad de transporte, pues se da respuesta desde IMOSA, que es la DKV, otro genérico que la gente de nuestra nación nos conoció de cuya furgoneta era una DKV. Entonces la DKV viene el nombre por la DKW, que era el nombre de este elemento de transporte alemán, bajo licencia, construido en Vitoria, que hoy es la Mercedes, que sería el Sachichauto, que también recordamos haberlo visto delante de correos durante unos años. Los camiones, pues el primer camión que se llamó el camión español era la Balcovil, cuando es que Pegaso, que creó camiones y creó tractores que eran necesidades agrícolas. Y toda esta respuesta de movilidad, pues también, otra foto aquí en Getxo, pues de la Lambretta, la Vespa, los scooters, que ya superan al velomotor y tienen más categoría. Una última anécdota, los motriciclos, que serían los derivados de la industria motociclística adaptadas a pequeños cochecitos, el PTV, el Luve, el Biscooter, que son coches con paraguas, poco más, son motos con paraguas, ¿eh? Poco más de cerramiento, o los coches huevo, ¿eh? La Iseta y el coche huevo bilbaíno, que es el Triver, un coche construido por Construcciones Acorazadas, ¿eh? Lo vemos posando en el parque, delante de la iglesia del Corpus, la antigua iglesia. Y estos están construidos con, como había época de carencia de chapa, pues con una construcción acorazada podía disponer de chapa, pues podían disponer de, en este momento que no tienes un permiso no puedes construir un vehículo. Aunque luego prueban con fiberglass, que son las carrocerías de plástico. Bueno, ya lo más cercano hoy en día es, entramos ya los utilitarios, el Gogomóvil, hecho en Munguía, son fabricantes de elementos electrodomésticos, electricidad del motor, la gente necesitaba un electrodoméstico y luego necesitaba un coche, entonces le ofrece este pequeño cochecito. Ya veis que la publicidad se les pone grandes a las personas y pequeño el coche para que parezca al revés, a las personas parecen diminutos comparando con el coche y luego las carreras se ve que son coches diminutos. Y la mujer, que volvemos otra vez a enfocarlo desde el punto de vista de género, que parece que quería una máquina de coser y quería un frigorífico, lo que quería es una moto, ¿eh? Que la moto quería tener además sensación de libertad y moverse, independizarse, como se ha conocido Durca, pues obteniendo su carnet de conducir, su flamante carnet de conducir. Estamos en la época del 600, que es el desarrollismo, todo lo que son los utilitarios, lo que hemos conocido, el póker de Barreiros, Citroën, Dauphin, 4x4, Morris, nuevamente los trolebuses, en este caso ya los trolebuses ingleses de dos pisos para dar respuestas a las necesidades más acuciantes de transporte, la DKV también evoluciona, y todo lo que son el afán excursionista de estos años que hemos conocido, los grupos de montaña, a las catequesis, los colegios,
con la respuesta a la industria vasca a través de Inauto, que han lanzado estos bellos autobuses de línea italiana, los Setra Seida, los más bonitos para los aficionados a autobuses que se concibieron jamás. Imaginaos todas estas bombas acristaladas, ese es el momento del turismo. Y el utilitario, que esto ya sería lo de, ya entramos en lo de yo fui a EGB, pues lo que hemos conocido, el coche de nuestros padres o el coche de algunos que habéis poseído, el 850, el 600, el R7, y la mujer que se incorpora, y tenemos a Mari Juan con el mini, que es la minifalda, entonces ya el uso de la mujer y poseedora ya del vehículo, incluso compitiendo, las Milagros, en una de las campeonas de España de rallies de Bilbaína, de aquí que ha vivido la puerta hasta que ha fallecido hace unos años, y el vehículo de recreo, que sería ya pues el Jeep, de elevación agrícola, pero también estaban pues todos estos elementos de diversión, de que el vehículo pasaba a ser divertido, los buggies, con el movimiento que nace en los años 70, esa necesidad de modernidad. Y aquí vemos a otras mujeres que curiosamente no están posando como poseedoras, sino nuevamente es el sesgo de la publicidad, y aquí están como objeto de reclamo para vehículos que los poseedores serían hombres, que se verían recompensados por la obtención en el premio, porque así va incluida la mujer, y lo que llamamos la publicidad gratuita que hace esta mujer, pues anunciando unas ruedas, ¿no? O esta otra mujer anunciando unas bujías inglesas, porque es una inglesa que tiene un acceso especial, que sería totalmente inaceptable hoy en día, incluso ya más agresivo, pues la publicidad claramente sexista, lo ha pasado a finales de los años 70. Bueno, el velomotor es una respuesta también a la movilidad, y luego hay un movimiento en los años 70 que nace aquí en Bilbao, unido a la Escuela de Ingenieros, que es la ADE, la Asociación de Desarrollo del Vehículo Eléctrico, y se desarrollan autobuses, furgonetas, el minivan eléctrico. Son elementos que hasta ahora vemos ya la transposición, años 80, Iberdrola, el automóvil bimodal, camión de flotas urbanas, el prototipo del Zeus, un coche elaborado por Iberdrola, el proyecto de Ariortúa, que es coche universal, la propulsión sería ordinaria en todo caso, y todos los centros tecnológicos desarrollando vehículos como Citicar, de Mondragón, el Dinacar de Tecnalia, el Irico, que es conocido la apuesta por la industria vasca por hacia este nuevo tipo de movilización, la apuesta de las universidades por las competiciones de la Fórmula Student, y algunos fabricantes locales como la moto eléctrica Nuk, el autociclo Facua, que es mexicano con tecnología vasca, y luego ya pues el transporte, y ahora ya le dejo a Aitor que ya le dejo en bandeja hasta hoy, que sería pues los autobuses híbridos, los autobuses mixtos, eléctricos, autobuses de hidrógeno, la apuesta de Iriza por los autobuses eléctricos, todos estos son bilbobuses, el Itram, que aparece ahora, o la furgoneta de Mercedes. Bueno, no sé si acabaremos con esta, que sería la que hemos conocido desde el extenso. Y Aitor, no sé si te lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Egunon, y muchísimas gracias por la invitación a Echoblog y a Mikel por poder participar en este evento tan interesante. Segunda vez que estoy por aquí, y además como cochetarra de adopción ya desde hace casi 20 años, ¿no? Que cuando que somos de fuera, siempre cuando te echas la novia de la gorta, pues al final acabas aterrizando por aquí, ¿no? Yo, después de la interesantísima charla de el enorme experto que es Miguel en todo el ámbito de la automoción histórica y sobre todo en Euskadi, tengo que decir también que somos compañeros de un pequeño foro de gente un poco chiflada que nos llamamos los locos por las matrículas de Bilbao, porque es una cosa que todos los que ya tenemos unos ciertos años hemos visto y se van a acabar. Cada vez hay menos coches con matrícula de Bilbao en la calle. Así que tenemos la mala costumbre de cada vez que vemos una foto o vemos un documento de un coche con matrícula de lado, pues lo coleccionamos, ¿no? Ahí queda eso. Yo quiero comentaros en los 4 minutos que me quedan, o 3 y medio ya, lo que está ocurriendo en el o lo que puede ocurrir en el ámbito del automóvil en el futuro, ¿no?
que estamos viendo un cambio, que los cambios, cuando estamos dentro de ellos, somos mucho menos conscientes de lo que está ocurriendo en realidad, y cuando lo veamos con perspectiva seremos más conscientes. Por ejemplo, en el mes de agosto, en la Unión Europea, se han vendido más vehículos enchufables que de gasoil. Y si veis la forma de las gráficas, pues esto tiene una pinta de ser una disrupción que está ocurriendo delante de nuestros ojos. Si miramos, por ejemplo, los datos de España, que dices, bueno, es que en España hay muy pocos coches eléctricos, pero es que la cuota de matriculaciones en la primera mitad del 20 contra la primera mitad del 21 ha pasado del 3,2 al 6,2. Bueno, doblar, cuando tú doblas las cosas, en pocos años el cambio, el vuelco es radical, ¿no? Si lo vemos a nivel global, estos datos del mundo, y estamos aquí viendo las matriculaciones de vehículos eléctricos por trimestre, esta es la evolución que está teniendo. Y vemos aquí también que en el tercer trimestre del año 2021 en el mundo, el 10% de los vehículos que se han matriculado han sido enchufables. Pero, bueno, el 10% puede no decir mucho, pero la evolución de la gráfica es lo que realmente llama la atención y hace que digamos, da que pensar, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Pues, ¿cómo va a ser esto? Lo podemos ver en estas gráficas, porque aquí también lo podemos ver cómo ha influido la pandemia. Esto lo he sacado de unos estudios, probablemente el más referente en el ámbito de la movilidad en el mundo, que lo hace un Bloomberg, New Energy. Y aquí vemos que esta casa de estudios pensaba que en el año 2023, en Europa, que es esta raya azulita, me ha prometido Miquel que subiera esto a la web, con lo cual esto quedará disponible, más o menos el 10% de las matriculaciones serían coches eléctricos. Esto está hecho en mayo del 20. En mayo del 21, la estimación es que iba a ser en torno al 25. O sea que la pandemia está acelerando la tendencia, y si lo vemos en un horizonte un poco más largo plazo, hemos pasado de que se pensaba que iba a ser como un 60% en 2040 a un 85%. O sea, estamos viendo un cambio muchísimo más acelerado. Y además, esto tiene otra consecuencia, que es que en un plazo de tiempo corto, los vehículos eléctricos van a ser más baratos que los vehículos de combustión. Si ahora mismo, digamos, metemos ese factor en la cazuela, pues todavía el cambio se va a acelerar mucho más. En función de varios estudios, se ve que el punto en el cual el precio de adquisición del vehículo eléctrico va a empatar con el vehículo de combustión, en función de los diferentes segmentos, bueno, para los que estáis en, o los que sabéis un poco la automoción, un segmento B podría ser un Renault Clio, un segmento C podría ser un Volkswagen Golf, por hacernos una idea, ¿no? Cuanto más grande es el coche, antes se alcanza esa paridad, y estamos hablando que va a ocurrir entre 4 y 6 años desde ahora. ¿Qué es lo que ocurrirá a partir de ese punto de cruce? Pues que todavía los vehículos eléctricos, como las baterías, es una tecnología que sigue mejorando y evolucionando su coste a la baja, cada vez serán más baratos. Entonces, ¿qué ocurrirá en 2030 si el vehículo eléctrico es un 20% más barato o un 10% más barato que un vehículo de combustión? Pues que probablemente no es que se vendan el 40% o el 50% de vehículos eléctricos, que se venderán el 100%. Salvo, pues, algunos usos muy, muy específicos, ¿no? Aquí no voy a entrar a hablar de que además vamos a vivir un cambio en cómo se utiliza la movilidad, porque vamos a dejar de tener un producto, que es un coche que lo usamos un pequeño porcentaje del tiempo, y pasaremos a probablemente a utilizar un servicio. Cuando los coches sean autónomos, eso será la forma probablemente más barata, más sostenible y más razonable de utilizar la movilidad. Y para despedirme, simplemente voy a poner una foto muy cercana, porque en todo este cambio de la movilidad, la mayor competición de vehículos eléctricos sostenibles que ha tenido lugar en el mundo tuvo lugar en Bilbao hace un mes, y tuvimos este parque cerrado, y fue un enorme éxito, además no solamente por el hecho de, digamos, de hacer una apuesta por la promoción de la movilidad sostenible, sino por el hecho de también el entorno en el que pudimos realizarlo en Bilbao. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente mesa. Mientras hacemos el cambio, que sepáis que nuestro troll arroba estaba y no nos acompaña este año porque está corrigiendo exámenes, pero sí está vía streaming. Gorka tiene una pregunta. Vale. Bueno, mientras vuelven a subir, digo la reflexión de Gorka, de Miquel, que dice: los hilos de Twitter
los blogs no estaban muertos, los hilos de Twitter no les dieron la última puntalada. Os lo dejo para la reflexión y ahora ya, Gorka. Bueno, gracias por la exposición, que ha sido muy interesante. Yo os quería hacer la pregunta, últimamente unos cuantos estamos pensando incluso en lo nuevo que viene. Parece que el coche solar ya es una realidad, a 28.000 euros el Scion parece que va a romper el mercado. No sé, me parece que lo están haciendo en Suecia, si no mal no me acuerdo. ¿Va a suponer esto una... pues una desaceleración de los coches eléctricos, porque es un coche solar que tiene baterías, por supuesto, llevará un inversor, llevará para pasar, bueno, también se puede recargar? ¿Qué pensáis de los coches solares? Ahora que hemos visto también a Nikita Popdurov, un inventor ruso con un coche solar que va con un panel y una batería de estas típicas de las que se ponen los paneles solares en casa y tal. Sí. Bueno, yo te doy mi opinión personal. El Sonosion o Scion es una startup alemana, lo fabrican en Alemania, ¿vale? Y ha conseguido financiación para poder lanzar ya la producción. Y lo que ocurre es que el área, digamos, de superficie que tiene un vehículo para poder captar energía solar es muy reducida para el aporte de energía que precisa el vehículo para ponerse en movimiento. Hay que tener en cuenta que más o menos la irradiación solar que recibe la Tierra en un entorno de insolación alta es en el entorno de 1 kilovatio por metro cuadrado, ¿vale? Si nos vamos a los paneles, la mejor eficiencia que se puede conseguir ahora mismo en el estado del arte de la física en la captación y la conversión de esa radiación solar a electricidad, está el límite físico, ahora mismo está en torno del 28 o 29%, ¿vale? Eso quiere decir que en un horizonte ideal, utilizando los materiales más caros y probablemente más costosos de producir, podríamos obtener 300 vatios por metro cuadrado y hora, ¿vale? 300 vatios hora. Eso quiere decir que necesitaríamos 3 metros cuadrados utilizando el mejor panel solar del mundo para conseguir un kilovatio. Si tenemos en cuenta, el níquel, ¿cuánto consume tu coche? En kilovatios hora, los 100 kilómetros. En el mejor de los casos, 12 kilovatios. Vale, 12 kilovatios hora. Entonces, para recorrer 100 kilómetros, el coche de níquel necesitaría 3 metros cuadrados de los mejores paneles del mundo durante 12 horas. Y en plena insolación, además. Y en plena insolación. Entonces, digamos que... sí que puede ser un elemento de una mejora, pequeña mejora marginal de la eficiencia, digamos, de ahorrar un poquito, de forma que, oye, cada día saques para 3 o para 5 kilómetros, pero lo que es para poder ser capaz de propulsar completamente el vehículo, con el estado actual de la física, es casi imposible. Y con el nivel de sol que nos llega a la Tierra, que es, ya te digo, 1 kilovatio por metro cuadrado, es muy complicado. Hace falta, necesitaríamos llevar una huerta de paneles arrastrando, ¿no? Igual por eso se llaman solar eléctricos, ¿no? Sí. Lo que sí es cierto, lo que sí podemos ver es que gracias a tener un techo de paneles solares, el coche consuma un 3 o un 5% menos, lo cual es una mejora, sin duda. Y si lo dejas todo el día aparcado, pues a lo mejor sacas energía para 10 kilómetros, que también es una mejora. Únicamente agradecer, no sé si diréis quiénes comentar los coches, porque, a ver, me oís, ¿no? Aitor Alfoga, que es el director general de IMIL. Yo estoy aquí como cochetarra. Que está como cochetarra. También ha traído su coche clásico, que es el Porsche 911, que podéis ver aparcado, con un frontal aerodinámico que ha sido imitado incluso por el Model 3 de Tesla, ¿no? Bueno, yo solo por comentar, todos cuando somos adolescentes, todos nos acordamos de mucho, lo que éramos cuando éramos adolescentes, aquello era lo mejor, ¿no? Y luego vamos ganando años y luego las cosas no nos parecen tan buenas. Y yo recuerdo cuando iba todos los días caminando a la escuela de ingenieros y pasaba por la Plaza Riquíbar, que había un concesionario, y había ese coche, bueno, no ese, pero había un coche como ese, ¿no? Y nos parábamos a mirarlo, unos amigos que íbamos y nos quedábamos ahí, y a ver si llegamos un poco más tarde a la clase de cálculo, ¿no? Y luego, pues muchísimos años después, cuando tuve la ocasión de encontrar uno que estaba un poco pocho y que necesitaba arreglar, pues, y digamos que pude permitírmelo, pues lo compré y como los años lo fui arreglando. Pero bueno, porque tenemos esas cosas de que cuando teníamos 16 o 18 años,
pues aquello era